Hala ere, ikus dezakezuenez, edozeinek erranen luke estolda zikin bat bertzerik ez dela. Azken mende erdi luze hau ez da nola nahi pasa. Nire bioaniztasunaren elementu oso baliotsuak galdu ditut. Tuterako armarri eta zigilu zahar batzuetan hiru gaizkata, hiru esturioi ageri dira. Izan ere, gaizkatak nire uretan bizi baitziren. Gainera, arrain handiagoen zakatzak ziren txirla ikusgarri batzuen larben gordeleku berezia. Txirla hauek margaritiferak deitzen dira. Betiko desagertzeko arriskua handia duen espeziea da. 25 zentimetrorainoko tamaina har dezakete eta 100 urte baino gehiago bizi daitezke. Gutxik jakinen duzue, baina nire uretan 5 txirla mota bizi da. Ugariena zoritxarrez, indarrez sartu zenuten biankako animaliok, asiar txirla. Hala eta guztiz ere, araze gauza zoragarria. Krustazio guzti hauek bere sukaldean daude, edo bere egongelan. Izkira txikien modukoak dira eta milaka milioi bada. Nire urdaiaren bakterio onak dira. Gizakiek leku zehatz batzuk nortasun erreferentetzat jotzen dituzue. Zuen haurtzaroko edo gaztaroko gogorapen gozo edo zoriontsuen iturri izandako lekuak dira. Arroen bainulekua da horietako bat hainbat tuterarrentzat. Bere gorputza erakustera zihoazen mutilentzat eta haiek ikustera hurbiltzen ziren neskentzat. Alfonso guzti hura ezagutu zuen. Más arriba también, pues había también otras raberas por la parte de la Rimonta hacia arriba. Pues que también se aprovechaba pues entre las sombras del soto y la zona de garaba que había con poca profundidad, pues ibas y pasabas algún día el verano, llevabas comida y todo, porque íbamos con los animales, entonces con los machos y los tal, y bueno, y así se iba un poco, íbamos aprovechando el río, porque claro, esto si no fuera por el río, pues ya me dirías a ver. A las madrillas, mujeres. Ez dira gutxi izan, ur hauetan arrantzan aritu diren tuterarrak. Gogoan duzu patolea? Pues cuando teníamos 8 o 10 años salíamos a vender por las calles con un poza, un caldero, los dos hermanos y un peslo. Y decíamos a las madrillas, mujeres. Luego también abastecíamos a Munxante, Kitirri, a Cascante, la buena moza, a Corella, la pincha. Y la verana, yo decía, esas bajaban de Cascante. Y de ahí las abastecíamos, porque éramos cuatro familias los que nos manteníamos del Ebro. Barbo, madrilla y anguilas. Las cuerdas que parábamos por la tarde, pues llegaban a las 4 o las 5 de la mañana cuando amanecía y sacábamos las cuerdas y cogíamos las anguilas, pero habíamos cogido barbos y madrillas. Patoleak ongi ezagutzen ditu, zuen eskutik jasan behar izan ditudan erasoak. El día que venga una riada de aquellas, subirá el agua hasta la Plaza Nueva. El por qué, porque antes Ebro era así y ahora es así. Se ha adicado mucho, han adicado muchísimo por todos los sitios y siempre han cogido del Ebro. Gauza gutxi dago, herri bera uretatik ikustea baino gozagarriagorik. La vereda del Cierzoko piraguistak 21. mendeko txalupa zainak dira. Davidek azaltzen digu ibaia barrenetik ikusiz dagoen aldea. Cuando ves el río desde dentro cambia por completo la panorámica, las visiones que tenemos cambian por completo, la seguridad que te da el río cuando empiezas a conocerlo un poco y que desde luego todos esos mitos que hay de su suciedad, de su peligro, de el olor con el que te vas a casa, todo eso no se corresponde con el río Ebro que ahora mismo tenemos. Si nosotros los riberos no somos los primeros en creernos que el río se puede disfrutar, que en el río se puede vivir, que en el río se puede pasar una tarde de un domingo, si nosotros no nos lo creemos es muy difícil transmitirlo a los demás. Fontellas eta Kabanillasera jaitsi baino lehen ez dut tuterako mejana antzi nahi, bere ubide eta baratzeak barne.
inguratzen hauen bizitza ez dago sotoetan bakarrik, hemen ere bada. Barboak ez dira jada nire bizilagunik ugarienak. Orain, siluroekin dantza arriskutsuan dabiltza, edo hauek bezalako karpa handiekin. Loinak, etorri berriekin leian, galtzaile zuzenak dira. Zuek ekarritako arrain berriek, poliki-poliki, desagertarazten dituzte bertakoak. Gamella etxea. Felix Elroyo hemen bizi zenean Tausteko kanalak zaindari iraunkorra zuen. Kostaldean itsasargietako zaindariek bezala, Tausteko kanalean Gamella etxea. Felixen emazteak, Rosariok, bere bizitzako urterik gogoangarrienak eman zituen hemen Felixekin. Mi marido era el que controlaba el agua, la salida del agua al canal de Tauste para el regadío del pueblo y los pueblos de más abajo. Era el que estar pendiente del caudal que llevaban, si faltaba agua levantar la tajadera, si sobraba bajarla. Ingurune aberatsa da. Horrenbestez, Rosariok historio bitxiak bizi izan ditu. Adibidez, Ebroko txirla erraldoiak direlata. Cuando venían con los biólogos yo les decía, me enseñaban, la concha de la margaritífera, digo, ¿y eso estoy buscando? Y dices, digo, ¡buah! Pues cuando yo era mueta, no escaché pocas yo en el canal de las que había. Y dice, pues esto es causa de cárcel. Digo, sí, pero como ya prescrito, ya no puedo ir a la cárcel. Begira diezaiogun une batez irudioni. 18. mendeko marrazki bat da. Fontellas eta Buñuelen artean egiten nuen ibilbidea deskribatzen du. Ara orain, gaur egungo irudia. Izaki biziduna naiz, eta lurralde honetan egiten dudan ibilbidea etengabe aldatzen dut. Fontellasek duen iturria berastasuna aspaldidanik da ezaguna. Mendetan izan da, Lizarko iturria adibidez, ura hartzera zetozen emakumezkoen bilgune. Hemen galtzen dut Aragoik eta Hegak eman didaten indarraunitz. Bi ubideek, Taustekoak lehenik eta Imperialak hemen, ura zurrupatzen didate eta ahul uzten naute. El Bokal harremanetarako, dantzarako eta bestarako gune izan da. Erra zahazten ez diren oroitzapenak dira. Lauritak azalduko digu non eta nola biltzen ziren. En las casas estas que había aquí, al lado de compuertas, decíamos siempre que compuertas es esto, el palacio, y siempre hacíamos las meriendas ahí y nos las comíamos en esa arboleda. Y bueno, aquí cada ranchada de pajaricos entonces, que ahora ya no se pueden coger, pero entonces los cogían los mozos por la mañana y por la tarde los hacían aquí. Y bueno, y en el pueblo pues casi todos teníamos nuestras cuadrillas. Y cuando éramos mozos, pues claro, pues a bailar. Después de merendar, bien merendados, porque la verdad que se merendaba muy bien, pues a bailar todos ahí, bueno, que bajaban de Tudela cuadrillas y la verdad que hemos disfrutado en el Bokal, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Bokalean, jauregia, lorategia eta etxe ez gain, aritz ederra udago. Monumentu naturala da. Sotoetako basoetan, errandugu, bioaniztasuna sortzen da. Baina askotan isolatua. Izan ere, gehienetan, nekazaritza intentsiborako lur sailez inguratuta baitaude sotook. Ignacio aditua da horretan. Hombre, lo primero como agricultores, lo que tenemos que hacer hacia el Ebro o el sentir es de agradecimiento. Porque toda la fertilidad que tiene las vegas del Ebro, pues la ha provocado el Ebro y sus avenidas. Desde críos ya oíamos en el colegio cómo las inundaciones pues beneficiaban, aportaban limos, arcillas que luego hacen que realmente las tierras sean fértiles y son lo que son a día de hoy. El Ebro también se merece un respeto, que hay que tratarle de don. Cuando dice que viene, viene y poco podemos hacer, ¿no? Y en cuanto al tema de dragados y cómo evitar las inundaciones, pues a lo mejor es que no hay que evitarlas, sino que hay que laminarlas. De manera que las avenidas pues sean lo menos perjudiciales y que posiblemente afecten a más hectáreas, pero de manera menos grave. Urteak dira bertako jatorrizko karramarroak nire uretatik desagertu zirela. Karramarro gorri edo amerikarraren sarrerak akabatu zituen. Dordoka hauek hemengoak dira, europarrak.
emeki mugitzen diren barazki jale horietakoak. Gero eta gutxiago daude. Bertze hauek ordea, Floridatik ekarri dituzue. Erasokorrak dira, denetarik jaten dute eta gero eta gehiago dira. Jendeak dendetan erosten ditu eta gero handitutakoan ibaira botatzen ditu, favorea egiten dietelakoan. Fustinenan ubidearekin izan duzuen irekin baino harreman handiagoa, ez tarritzekoa. Nire gana etortzeko eragozpena da, baina ez ahantzi. Ubidea ni neu naiz. Zuen eskutik pasa ondoren hori bai. Ikusi dut, bai, ikustegia berritu duzuela, iruditeri kolektiboaren parte data. Maria Isabelena bezalako belaunaldia unitzen bizipenen lekuko. Cuando cortaban el agua del canal, pues como no había agua, veníamos ni las casas tampoco, veníamos aquí a lavar. Con unos baldes, lavábamos y lo poníamos en lejía, para subirnos la claraulla y limpio. Y los jabonaus, la ropa de color, que decíamos los jabonaus, pues también. Y aquí a lo mejor estaba tan fría el agua que se nos cortaba mucho el jabón, porque entonces eran trozos de jabón. Y pasábamos mucho frío en las manos. Y esa era la misión. Y nos cargábamos con las canastas o los baldes en la cabeza. Baina nire gana ere bazentoztan lixiba egitera. A mí en el río más que aquí me tocó. Porque aquí se ponía el agua muy fea y era mejor el agua allí. Pero fíjate si está lejos el río. Y subíamos, nos ponía mi madre, me ponía una merienda para comer, un trozo de pan con una tortilla o con lo que sea, y allí pasábamos todo el día. ¿Qué te parece? Ikustegiaren ondoan, oraindik ere, hor da urbanatzaileek erabiltzen zuten txorrota. Handik zeramaten ura Fustinenako etxeetara. Pues hacía falta un aguador porque el pueblo iba creciendo. Y, por ejemplo, de la plaza hacia el canal se abastecían ellos, porque estaba cerca el agua del canal. Pero barrios atrás se iban haciendo casas nuevas, estaban más distantes y había que suministrarles el agua con las cubas estas. Y cada tinaja cabía 10 cántaros por 120 litros o así, cada tinaja. Y se cobraba pues 5 o 6 pesetas, según, de cada tinaja. Había casas que tenían 3, 4 tinajas, pero siempre se dejaban una por las turbias o por cocinar para que estaría más reposada y esa era nuestra labor. Ibaian, oraindik orain, pontoiaren sirga. Benjaminek, bertze aldera igarotzeko nola egiten zuten kontatuko digu. La barca sobre la sirga pasábamos, tirando de, ya sabes, había que tirar a mano. Y cuando estaba el río alto o bajo, pues había que anivelar los bancos que se llamaban. El banco era lo que se ataba a la barca, porque la barca no quedaba al nivel de los sonidos. Había aquel banco que tenía al menos 4 metros de largo, con unas patas en adelante, se hinchaban las patas y se buscaba que estuviera a nivel de la barca. Ribaforadan, dikeak egin baino lehen, nire ertzeraino etortzen zineten maiz, kostako ondartzaren parekotzat ninduzuen. Orain ezin duzue. Paseoan ibiltzeko soilik erabiltzen dituzuen nire bazterrak. Entonces cogíamos de jóvenes, de 14 o 15 años, cogíamos una enagua, que no teníamos camisón. Bueno, y nos íbamos al otro lado del río porque era abado. Estaba abado todo y nos íbamos al otro del río a bañarnos. Si no en casa, pues no te podías bañar. Si no te echas agua con algún jarro por el cogote, porque no había nada. Hay un balde de agua que te ponías en el corral o en el patio. Esa era los baños que nos dábamos.